amigos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar cómo se hace una canción original. Lo primero es, como os he dicho muchas veces, aquello que nos sale en media hora, podéis abandonarlo. Es así de sencillo. Y además debéis de partir de acordes que sean familiares. Es decir, lo que vais a hacer forma parte de la música, y esa música existe, está ahí, está repartida. Es como un enorme puzzle, donde los acordes están. Y vosotros lo que tenéis que hacer es acoplarlos y poner vuestra imaginación, vuestra creatividad. Fijaros, yo para esta composición he partido de unos acordes muy conocidos. Por ejemplo, algo como esto, que puede sonar un poquito blusero. Son acordes que se emplean en multitud de canciones, sobre todo en blues, pero también sabéis que hay cientos de miles de canciones de blues. Por lo tanto, ahí es donde está vuestra creatividad. Podemos empezar a crear una melodía sobre ello. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Por ejemplo, algo así. No suena mal. Ahora un pequeño cambio. Suena, por lo menos está encadenado, acordes que existen, y vamos encadenando. Y ahora rematemos esto. Y ahora añadimos más acordes. Repitamos desde el principio. Y ahora le metemos un pequeño cambio, o una pequeña introducción para ir hacia un bridge, Y ese bridge se va a componer de notas, obviamente, que están, forman parte de la música y que deben estar relacionadas. ¿Cómo estamos tocando esto? Estamos tocando esto en la clave de mi. Es decir, estamos haciendo estos acordes. Estamos en mi. ¿De acuerdo? Estamos ahora, hemos pasado de un si a un do sostenido séptima, ¿correcto? Hemos pasado a un fa sostenido séptimo menor. Hemos vuelto a un si séptima, Y obviamente estos acordes son bien conocidos. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio que consistirá en lo siguiente. Estamos aquí, ¿no? Típicos acordes de blues, en este caso en la clave de E, de mi, ¿correcto? ¿Correcto? Y ahora vamos a hacer un cambio y vamos a elegir algo que esté de acuerdo con esta melodía y el tono y la clave en la que estamos jugando. Emplearemos un la, por ejemplo, puede ser un la menor séptima y sus variantes. Volvemos a empezar. Acordes empleados anteriormente, ¿correcto? Para cerrar esto.
siempre hay que hacerlos de la mejor manera posible. Pero tampoco vamos a inventar aquí nada. Todo existe. Hay que unirlo, hay que enlazarlo, hay que formar, tiene que formar parte de nuestra creación, ¿correcto? Al final podría ser algo así. ¿Correcto? Así de sencillo, así de simple. En el bridge y alrededor de la canción podemos hacer muchísimas cosas. Esto tiene que salir en media hora. Repito, si no sale en media hora, abandonarlo. Ya habéis creado el esqueleto. No hay todavía letra, hay que madurar mucho las cosas. Se llevará muchas horas incluso. ¿Correcto? Hay que invitar a gente si queremos, ¿verdad?, que la melodía salga mucho mejor acompañada, pues de teclados, de percusión o batería, de bajo, de buenas guitarras. En el bridge, por ejemplo, que hemos introducido en el la menor séptima, pues puede haber muchas variantes, todas las que hay alrededor de esta nota, por ejemplo. Es el cambio, es así. Podríamos empezar así. Y ahora por aquí. Una melodía, ir a por ella, apoyaros en cosas, verdad, que existen, porque así es como se compone la música, así es como se hacen las creaciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto enlazar con todo aquello, repito, imaginaros ese enorme puzzle, unir las partes y darle sentido a vuestra melodía. Venga, seguimos en contacto. Muchas gracias, un abrazo para todos.